9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo. Gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. A 22 emergencias acudieron los bomberos voluntarios el pasado fin de semana, así lo dijo el portavoz de la institución, Douglas Aguilar. Sí, buenos días, este es el reporte bomberil. En la aldea La Toma se produce un accidente de motoristas. Se traslada a Osmín Jiménez, de 20 años, y Marvin de León, de 20. El primer paciente presenta un hematoma en la región frontal del cráneo, aproximadamente 5 centímetros. Y el segundo, posible dislocación de hombro izquierdo, misma que se ocasionan cuando pierden el control de una motocicleta de características desconocidas. En lo que es la primera calle, Barrio La Esperanza, se traslada a una persona que únicamente se identificó como Álvaro, de 21 años de edad, el cual presenta un estado consciente, presentando golpes y abrasiones en diferentes partes del cuerpo. Él se conducía en una motocicleta de características desconocidas y fuera colisionado por otro vehículo de características desconocidas. En lo que es Barrio El Porvenir, se traslada a Cristian Gudiel, de 24 años, el cual presenta posible fractura de rótula de la extremidad izquierda, así como golpes en diferentes partes del cuerpo. Él se conducía en una motocicleta de características desconocidas y fuera atropellado por un vehículo también de características desconocidas. ¿Un aproximado servicio prestado, Dulce? Aproximadamente unos 25 servicios en lo que es parte del fin de semana aquí en Bomberos Voluntarios. Siempre les recomendamos tener mucha precaución a causa de las lluvias y también si usted viaja a los diferentes lugares de aquí de la República, pues tener paciencia y buscar vías alternas por motivo de los bloqueos. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.